En materia de turismo, República Dominicana es inagotable. Tiene 7 destinos activos de cruceros, 7 aeropuertos internacionales recibiendo turistas, 83.000 habitaciones hoteleras y 16.000 más en construcción. Después de México, República Dominicana es el país que más inversión extranjera recibe en el renglón del turismo del Caribe. Y no solo eso, actualmente en República Dominicana se están desarrollando 2 nuevos polos turísticos, que hasta hace poco tiempo sus playas eran vírgenes y desconocidas. Sin embargo, existe un importante contraste entre las 2 nuevas regiones turísticas. Por un lado está el proyecto Cabo Rojo Pedernales, al que el gobierno dominicano le planea construir 3 hoteles con fondos estatales, un aeropuerto internacional, un puerto de crucero en una alianza público-privada, y hasta hizo una licitación pública para que una aerolínea empezara vuelos domésticos desde Santo Domingo a Pedernales. Por otro lado, tenemos a Miches, al que el gobierno dominicano no le ha construido ni 100 metros lineales de contenes en los últimos años. Sin embargo, Miches, sin puertos de cruceros, aeropuertos internacionales ni grandes anuncios del gobierno dominicano, tiene anunciado que se están construyendo 8 grandes hoteles privados, la mayor cantidad para un polo turístico fuera de la zona de Bávaro Punta Cana. Simplemente, el sector privado ha visto el potencial en Miches como digno heredero de la zona de Bávaro Punta Cana. En el año 2015 y 2016, el poblado recibió las únicas grandes inversiones públicas, como fueron las carreteras de Ubero Alto a Miches de 72 kilómetros y la de Miches a Sabana de la Mar de 40 kilómetros. En el año 2020, abrió en Miches su primer gran resort de mano del Club Med, la mítica cadena hotelera de lujo de origen francés. El segundo hotel de esta cadena de nuestro país. Recordemos que en el año 1984 el Club Med de Punta Cana fue el primer hotel de envergadura que se construyó en lo que es hoy el principal polo turístico de las Antillas. Así que, si esta cadena se tomó casi 40 años para realizar su segunda inversión en el país y lo hizo en Miches, habiendo tantas ubicaciones espectaculares en la isla, por algo lo habrá hecho. El hotel cuenta con 335 habitaciones, en un terreno de 350.000 metros cuadrados, con 600 metros lineales frente a la playa Esmeralda y está orientado a ofrecer un concepto de lujo, ligado a una experiencia ecológica. La inversión de este proyecto hotelero se sitúa en los 100 millones de dólares. También está a punto de abrir sus puertas los hoteles Temptation para adultos en Miches, el primero de esta cadena fuera de México. Serán 496 habitaciones repartidas en 2 hoteles, incluyendo uno boutique de 114 habitaciones. Este hotel es una inversión mexicana-dominicana de 190 millones de dólares entre el grupo Original Group y el empresario dominicano Ángel García Berroa. Este grupo anuncia complacido que las reservaciones rondan el 70%, algo inusual en un nuevo destino no explotado. También se informa que el concepto de este complejo hotelero será erótico, con zonas de resort donde la ropa será opcional. Viva Windward Resort no se ha querido quedar fuera de la fiesta de Miches, y en el año 2021 anunció el inicio de la construcción de un hotel de 486 habitaciones, con una inversión de 65 millones de dólares. Se espera que este hotel esté listo para operar en el año 2023 y genere 500 empleos. El proyecto conllevará una segunda etapa de un hotel de 264 habitaciones para adultos. Recordemos que la cadena Viva Windward Resort, al igual que el Club Med en Punta Cana, fue la cadena hotelera que inauguró el destino turístico de Bayahibe con su Hotel Dominicus. Así que estos inversionistas saben muy bien lo que es jugársela por un nuevo destino. De igual manera, el grupo Punta Cana, el verdadero pionero del turismo en el este del país, anunció este año la construcción de un hotel en Miches de 500 habitaciones, con una inversión inicial de 150 millones de dólares. El nuevo hotel se llamará Semi y se espera su finalización para finales del año 2023. Esta vez, esta gran expansión hotelera del nuevo destino de moda de República Dominicana no va a atrapar por sorpresa al grupo AMR Resorts. Esta empresa norteamericana, recién adquirida por el grupo Hyatt, es actualmente la cadena hotelera con mayor cantidad de habitaciones en funcionamiento, tanto en Bávaro Punta Cana como en toda República Dominicana. En asociación con el grupo inversor Playa Esmeralda, actualmente están construyendo 1000 nuevas habitaciones en 2 hoteles de sus marcas emblemáticas Dreams y Secrets,
con una inversión total de 400 millones de dólares. AMR Resorts garantiza que a finales del año 2023, estos nuevos complejos estarán abiertos para el público. Sin embargo, el mayor complejo hotelero anunciado en Mitchell's, y el primero, es el único que no da señales de despegar. Desde hace décadas, el Grupo Cisneros compró una importante lotificación de 15 millones de metros cuadrados para desarrollar Tropicalia, a un costo inicial de 310 millones de dólares. La idea era ofrecer un concepto ecológico de alto lujo y exclusividad. También conllevaría el desarrollo de campos de golf y residencias para el mercado inmobiliario. El primer hotel del complejo fue anunciado como el exclusivo Four Seasons Tropicana, pero de este proyecto actualmente no nos llegan noticias frescas. Entre todos estos proyectos, se suman 3.250 habitaciones hoteleras y una inversión global de 850 millones de dólares. Lo que más nos sorprende es que no existe una sola de las grandes cadenas hoteleras españolas apostando a este nuevo destino, y más cuando estas fueron las que apostaron en grande para la zona de Bávaro. Aunque sabemos que estos conservan tantos terrenos en la costa este, que probablemente sus expansiones estén destinadas a reurbanizar sus inversiones. Se estima que Mitchell's tiene una capacidad para poder albergar hasta 70.000 habitaciones hoteleras, pudiendo igualar el tamaño actual de operaciones de toda la zona de Bávaro Punta Cana. Estamos hablando de decenas de kilómetros de playa virgen que se conectan con el polo de Bávaro. Así que si esto sucede, Mitchell's podría cuadruplicar la capacidad turística de Puerto Plata de su mejor momento y multiplicar por 5 las ambiciones actuales del proyecto Cabo Rojo de Pedernales. Y todo este potencial con un mínimo de apoyo en infraestructura del Estado Dominicano. Pero tampoco seamos tan injustos con el gobierno, ya que nuestro presidente anunció a mediados del año 2021 la construcción de la carretera de 102 kilómetros, que conectaría a Mitchell's con la Autovía del Este. Además, aunque es un polo turístico nuevo, ya tiene muchos atractivos naturales que se han ganado su espacio. Tiene varias lagunas en áreas protegidas e ideales para la pesca. Tiene la famosa Montaña Redonda, que se ha convertido en pocos años en la foto cliché del turismo interno. Tiene el Salto de la Jalda, que es la cascada más alta de las Antillas, con 120 metros de altura. Además, desde el puerto de Mitchell's se podría tomar botes para avistar las ballenas jorobadas. Y su potencial en el turismo ecológico y de aventuras es inigualable. El municipio de Mitchell's, con 20.000 habitantes, tiene un 70% de pobreza. Así que es tan merecedor como cualquier otra zona deprimida del país para poder coquetear con el desarrollo. No solo merece prosperar de mano del turismo, también merece la protección de un estado que lo planifique urbanísticamente para evitar las barriadas improvisadas de la migración que llega detrás del progreso. También merece que este polo turístico arrastre a las provincias del Ceibo y Hato Mayor hacia un futuro más justo para sus habitantes. Lo más sorprendente es que el aeropuerto internacional más cercano a Mitchell's queda a 90 kilómetros de distancia, que es el aeropuerto de Punta Cana. Imagínense el potencial de este polo si el Estado le recostara todos los poderes que sí hay disponible para el sur profundo. Es más, los inversionistas del aeropuerto Bávaro deberían de contemplar la posibilidad de hacer su aeropuerto en Ubero Alto o más al norte, para pelear la mitad de los pasajeros de Bávaro Punta Cana y asegurar quedarse con toda esta futura expansión turística. Pero que no le den muchas vueltas al asunto, que luego los muchachos del Central Romana y del Grupo Punta Cana ven este video y se les prende el bombillo. Gracias por vernos nuevamente.